Hola amigos del canal, estamos por acá con otro video. Esta vez hablaremos acerca de lo que se viene o lo que pasará con el conocido DAO KGOL de BandLab, ya que en un artículo oficial nos confirman que este programa se despide y que más adelante vendrán dos nuevos productos. Es por esa razón el título del video. Pero antes quiero mencionarles que ya tenía planes de realizar videos tutoriales relacionados con este DAO, ya que este canal está enfocado a eso. Y actualmente lo estoy haciendo con otro programa gratuito. Me refiero a Waveform Free, que para mí son los dos mejores DAOs gratuitos de la actualidad. Entonces por ahora queda dejar a un lado esa idea. Ahora si recordamos y nos vamos unos años atrás, KGOL Sonar era un software de pago que costaba alrededor de $499 y que tras ser adquirido por la compañía BandLab, este pasó a ser gratuito. Y como les iba comentando al inicio, hace poco salió la noticia de que KGOL de BandLab dejará de ser gratuito o en todo caso será descontinuado, dando paso a dos nuevos productos que BandLab lanzará a fines de este año. Sí, y es que así lo están confirmando fuentes oficiales y pues se trataría de KGOL Next y KGOL Sonar nuevamente. Según lo poco que se sabe aún, KGOL Next sería un DAO destinado más a la creación que a la producción, como lo será KGOL Sonar. Y como el programa ha sido creado desde cero, han visto ideal que esté disponible tanto para usuarios de Windows como para usuarios de Mac, con soporte completo para plugins BCT y AU. En cambio, KGOL Sonar será al parecer la continuación del actual KGOL de BandLab, pero anuncian que tendrá una nueva interfaz de usuario, además de una significativa mejora en lo que se refiere al DAO en general, es decir que mejorarán el flujo de trabajo y seguro que añadirán algunas nuevas herramientas o algo así me imagino. En todo caso, a lo que apunta esta compañía es a mejorar sus productos, pero esta vez añadiendo un costo a los mismos. Ahora no se sabe exactamente cuánto costarán o cómo será la forma de pago, es decir, si será por suscripción o si tendrán un costo total, pero indican que pronto se revelará esta noticia. Así que si eres usuario de KGOL de BandLab, ya estás avisado y vete preparando para este gran cambio. Finalmente quiero agregar mi opinión acerca del suceso como tal, y es que para mí todo esto de lanzar KGOL como DAO gratuito solo fue una forma de marketing. Se nota que todo estaba planeado y que la intención de la compañía era ganar usuarios, haciendo que estos se acostumbraran al uso de este DAO, y pues ahora cambiarse a otro gratuito es como un poco complicado por el hecho de que para aprender el uso de otro conlleva bastante tiempo, considerando también que hay usuarios que no se dedican 100% a la producción. En fin, queda en cada uno de ustedes aceptar estos cambios o simplemente pasarse a otras opciones. Finalmente, cualquier noticia acerca de los nuevos KGOL les estaré compartiendo en este canal, así que suscríbanse y activen la campanita de notificaciones, ya que además compartimos algunos plugins gratuitos que van saliendo día a día. Sin más que decir, me despido hasta un próximo video.